Buenos días a todos. En primer lugar, lo que quiero es demostrar mi alegría por la cantidad de gente que hay aquí presente, por la cantidad de personas que estamos trabajando todos a una en la protección de colecciones. En este caso, me han pedido que hable sobre la metodología de trabajo y la problemática que nos hemos encontrado en el Museo Nacional del Prado, y eso voy a hacer. Nosotros no somos los primeros que nos hemos preocupado por la protección de colecciones y por las situaciones en las que podían tener lugar circunstancias de peligro para ellas. Otros nos precedieron y se ocuparon de pensar en qué sucedería si las colecciones son sometidas a condiciones no convenientes. Nosotros, por ejemplo, tenemos fotografías históricas en las que en el círculo azul podemos ver a vigilantes de sala que se encargaban de mantener el control de la colección y combatir los riesgos que tenían que ver con la presencia de visitantes. Y en el círculo rojo estamos viendo un sistema primitivo de extinción de incendios que se implantó en las salas del Museo Nacional del Prado. Nosotros, lamentablemente, hemos pasado por un histórico de emergencias en la que han sucedido, como en estas fotos cabe entender, robos, por ejemplo, sistemáticos de colecciones muy importantes, como las del Tesoro del Delfín. Y en la otra diapositiva, en la otra fotografía, estamos viendo circunstancias que obligaron a una planificación sistemática de la emergencia, en este caso, ante un caso de conflicto bélico durante la Guerra Civil. Como veis, estos sacos de arena están protegiendo las colecciones frente a posibles bombardeos. Quiero decir y repetir una y otra vez que no somos los primeros ni que hemos iniciado nosotros este camino. Otros nos precedieron y nuestra obligación es ahora tecnificar, sistematizar y ampliar nuestras actuaciones. ¿De dónde partimos? Ya lo ha comentado Ángel Luis. Estamos partiendo de un plan de autoprotección potente, bien engranado, bien pensado, con simulacros que permiten corregir problemas, modificar sistemas, modificar procedimientos operativos y en el que las colecciones están integradas con su plan de protección y su plan de emergencias porque descuelgan de este plan de autoprotección de alguna manera, evitando interferencias y produciendo sinergias. Tenemos que pensar siempre en cada institución de qué situación de origen partimos, ¿no? Nosotros tenemos colecciones muy variadas, tenemos objetos muy pequeños, muy frágiles, muy sensibles a según qué circunstancias. Tenemos, sin embargo, esculturas de 3.500 kilos, como las que estáis viendo aquí en la fotografía. Tenemos objetos de piedras duras muy delicados. Tenemos objetos de artes decorativas, como en este caso una maqueta completamente fabricada en madera, la del segundo proyecto del arquitecto Villanueva. Y tenemos, cómo no, aquí lo veis con las meninas, una colección importantísima de pintura. Somos básicamente una pinacoteca, pero tenemos muchísimas otras colecciones. En ello tenemos que pensar. Y además partimos de una situación arquitectónica en la que, dentro de un complejo monumental, contamos con varios edificios que nos permiten, por un lado, pensar en que la protección de las colecciones va a ser más compleja, pero por otro lado, nos ofrece recursos a la hora de hacer planteamientos, por ejemplo, de evacuación y de proporcionar lugares de almacenamiento provisional en caso de necesidad de evacuación. Partimos de una política de conservación preventiva muy potente. Ese es el primer paso cuando estamos hablando de protección de colecciones. Nosotros tenemos que proteger nuestras colecciones en situaciones cotidianas y después pasar a pensar en las situaciones excepcionales en las que se producirían las emergencias. Si no hemos trabajado potentemente en nuestras políticas estructurales de conservación preventiva, de poco pueden servir las políticas excepcionales para situaciones de emergencia. Todos estos campos que estáis viendo, ¿no? Desde limpieza, mantenimiento, climatización, iluminación, son los campos más importantes para trabajar en conservación preventiva. Aquí veis un organigrama de reparto de zonas para los restauradores que se encargan de la limpieza cotidiana de las colecciones.
Vemos instrucciones de apertura y cierre de ventanas por parte del personal de vigilancia que se encarga de que el sol no incida sobre ellas. Vemos un gráfico de contaminantes que se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Madrid. ¿Vale? Todas estas cuestiones básicas son fundamentales para que nuestras colecciones estén correctamente protegidas. Aquí, en el último caso, estáis viendo cómo para realizar el mantenimiento cotidiano de nuestras salas, de nuestros espacios arquitectónicos, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro personal actúa cuando nosotros hemos proporcionado las medidas previas de protección de las colecciones. En este caso, veis al fondo a una persona con un caudalímetro, una persona de nuestro equipo de mantenimiento y climatización, que está controlando el caudal de la impulsión de aire en las salas, de aire climatizado en las salas. Veis unas manchas de luz en la pared y eso quiere decir que los departamentos de conservación, restauración y mantenimiento trabajan siempre de manera coordinada. Cuando hay que hacer una actuación de mantenimiento en el museo, el departamento de conservación junto con el área de exposiciones que lleva la colección permanente, como es el caso de mi servicio, nos coordinamos para evitar que una actuación de mantenimiento pueda provocar daños sobre las colecciones, ¿vale? Entonces, seguimos hablando de las actuaciones previas, que son autoprotección y conservación preventiva. Y ahora ya vamos a hablar directamente del plan de protección de colecciones. Nosotros, como nos han pedido que hablemos de nuestra metodología de trabajo, digamos que no seguimos la secuencia de tareas habitual, porque el origen fue la preocupación puntual de nuestro subdirector adjunto de conservación, que en aquel momento es Gabriele Finaldi, aquí le veis en una fotografía. Él actualmente dirige la National Gallery de Londres y en aquel momento él se dirigió particularmente a mí y me dijo que quería asegurarse de que las colecciones expuestas en sala y durante la apertura del museo al público tenían que estar correctamente protegidas. A él le preocupaba especialmente este caso, ¿no? en estas circunstancias. Y me pidió que me hiciera cargo de lanzar todo el proyecto de protección de colecciones. Él sabía que yo había participado en la redacción de la guía para la elaboración de un plan de protección de colecciones ante emergencias. Esta guía tiene su germen, su origen, en la preocupación de Martina Marínez de Marañón por el trabajo en emergencias. Ella, cuando se incorpora al Ministerio en su condición de conservadora del Cuerpo Facultativo Superior de Conservadores en prácticas, ya empezó a trabajar con un trabajo en prácticas sobre este tema. Y a partir de ahí se fue creando un grupo en el que Carmen Rayo, Encarna Hidalgo y Bárbara Curubret, junto conmigo, acabamos publicando esta guía. Por ese grupo pasaron personas muy importantes relacionadas con el tema de la conservación de colecciones en emergencias, como Arsenio Sánchez, por ejemplo, jefes de seguridad de distintos museos. Y al final, esta guía en la que yo había participado, digamos, le sirvió como referencia a mi director adjunto de conservación para, digamos, proponerme, ¿no?, que llevase el liderazgo de esa implantación de la política de protección ante emergencias, ¿vale? Esto no lo voy a decir cuál es nuestro objetivo porque aquí lo vais a oír repetidamente durante toda la jornada, ¿vale? Se trata de reducir el daño sobre las colecciones. Empezamos a trabajar articulando una respuesta concreta para esa finalidad inicial, ¿no? Trabajar sobre los daños que podían sufrir las colecciones en sala, en horario de apertura al público. Empezamos a trabajar una persona en coordinación, que era yo, con técnicos de distintas áreas. Nos llegamos a juntar hasta 15 técnicos. Estábamos, por supuesto, representados los responsables de seguridad, los de obras y mantenimiento, conservadores, restauradores, miembros del gabinete de documentación técnica que tuvieron un papel muy importante en según qué necesidades, por ejemplo, para saber cuál sería el daño en caso de un ataque químico a las colecciones. Y últimamente se ha incorporado también nuestro responsable de prevención de riesgos laborales. Celebrábamos reuniones que tenían carácter masivo cuando eran informativos o simplemente queríamos impulsar nuevas iniciativas o trabajábamos en equipos pequeños que eran bastante más operativos, ¿no? Siguiendo el modelo de la National Gallery de Londres, que nos propuso nuestro director adjunto de conservación, lanzamos y redactamos un manual para vigilantes de sala, para que los vigilantes supieran lo que tenían que hacer. Pero
pensamos que era necesario dirigirnos con estas actuaciones a tres colectivos diferentes. En este caso, a los vigilantes de sala, a los responsables de esos vigilantes, que tendrían, digamos, tareas e instrucciones de mayor jerarquía y mayor relevancia. Y, por último, un manual para los restauradores que tenían que atender esas situaciones especiales. En el caso de los restauradores, además, elaboramos distintas pautas en función del tipo de colección. No era lo mismo trabajar sobre obra pictórica, sobre obra escultórica o sobre piezas en papel. Sacamos adelante una tarjeta de emergencias para vigilantes en la que establecimos unos códigos por tipos de emergencia, teniendo en cuenta que nuestro personal, esto cada institución tiene que adaptarlo a sus circunstancias, teniendo en cuenta que nuestro personal de vigilancia se comunicaba mediante walkie-talkies, entendíamos que la información que diéramos sobre la emergencia o sobre la situación especial no cotidiana tenía que mantener ciertas claves y no provocar, pánico entre los visitantes o una curiosidad anómala entre los visitantes, ¿no? O sea, para mantener la emergencia controlada con nuestros medios y sin que trascendiera ni afectase a la visita pública. En esta tarjeta de emergencias también se indicaba el número de la centralita, de la central de control de seguridad, que siempre está libre y siempre está disponible para la comunicación de una emergencia. También es importante indicar la fecha en la que esas normas han sido implantadas y tienen vigor, para que si sacamos una edición renovada, mejorada o corregida, siempre esté, siempre el personal tenga claro cuál es la tarjeta que vale. Lo bueno de este formato de tarjeta es que te permite adaptarlo a la acreditación de cada uno de los vigilantes. Entonces, lo llevan siempre junto. ¿Eso qué hace? Que lleven la tarjeta de emergencia cerca del corazón, siempre. Eso crea un nivel de conciencia y de participación en el plan de emergencias que no tiene precedentes, ¿vale? Nuestra siguiente actuación, precisamente para aportar recursos materiales a esas tareas que ya habían sido asignadas a los vigilantes y a sus encargados, así como a los restauradores, fue el aprovisionamiento de carros de emergencias. Los carros de emergencias contienen el material que se necesitaría para atender una emergencia. En este caso, nosotros hemos trabajado mucho sobre el carro. Hemos trabajado para que los carros tengan una muy buena calidad y, por tanto, haciendo una inversión puntual en un momento dado, los carros nos sirvan luego para funcionar durante décadas sin dar ningún problema. Ese ha sido siempre, concretamente, mi criterio a la hora de adquirir materiales y recursos para el museo. Cuanto más calidad tengan los recursos que se obtienen, más duración tendrán y mejor resultado darán. Entonces, como veis, podemos ver en la bandeja superior el plano en el que se ve la localización de todos los carritos, el número del carro que indica una posición concreta en ese plano, el sistema de frenos, por ejemplo, el contenido, la ubicación, que luego la hemos acompañado por fotografías cercanas y fotografías en lejanía que permiten a las personas que necesitan saber dónde están los carros, porque van a tener que llevarlos al lugar donde se precisen, que les permita saber dónde están ubicados, ¿no?, con facilidad. También hemos trabajado en materiales de formación para que se sepa cómo se utilizan los elementos que van acompañando al carro. Como ya ha mencionado Ángel Luis, a petición de instituciones externas hemos tenido que desarrollar, más que planes de emergencia completos, planes de evacuación, que es lo que se nos ha pedido de manera concreta, ¿no? Planes de evacuación de piezas prestadas a exposiciones temporales, ¿vale? Tenemos la necesidad de recoger en esos pequeños planes, que son absolutamente reducidos, la información básica sobre la pieza, la institución, la persona de contacto y luego cuestiones mínimas que entenderéis que son fundamentales, como el número de personas que van a atender una posible evacuación del objeto, dónde se encuentra la herramienta que la libera, dónde se encuentra la llave que abre la vitrina que la libera, todas cuestiones que tienen que ser absolutamente controladas por el Departamento de Conservación y también por el de Seguridad del museo. Y nosotros, por nuestra condición de institución
digamos, especial, ¿no? Se nos ha llamado el buque insignia de la cultura española, también celebramos a veces eventos que se salen de la normalidad, con lo cual nos vemos obligados, cada vez que hay una propuesta nueva, a replantear cuáles son las medidas de protección para nuestras colecciones. Aquí, por ejemplo, estáis viendo una foto de Miquel Barceló de espaldas en un proyecto artístico, una performance, que sirvió para la inauguración, para celebrar la inauguración del Casón del Buen Retiro después de 12 años de intervención arquitectónica. En este caso, la propuesta era nada menos que montar un muro de barro fresco en el centro del salón, de lo que era el salón de baile, el actual salón de lectura, la sala de lectura de la actual biblioteca del Casón. Miquel Barceló trabajaba con una bomba a presión que lanzaba en gobe blanco y recortaba y montaba trozos de barro fresco lanzándolos contra este muro, quedando al final una composición absolutamente preciosa. Durante la preparación del evento, nuestra participación fue clave porque tuvimos que proteger paredes, proteger todos los elementos susceptibles de sufrir daños y, sobre todo, tomar de la mano al artista y explicarle la importancia que tenía que controlase la presión del generador que propulsaba el engobe blanco contra el barro. Evidentemente su respuesta fue fantástica, no hubo ningún tipo de problema, pero si todas estas actuaciones no las tenemos claras en la fase de planificación, es posible que muchas veces se den circunstancias que acaben provocando daño sobre las colecciones, ¿vale? Nosotros, como digo, trabajamos en conservación preventiva en un primer lugar. Todo el trabajo que no se haya hecho en conservación preventiva, luego lo pagaremos cuando intentemos trabajar en emergencia sin haber hecho este trabajo previo, ¿vale? Analizamos la colección. Aquí tengo a Estrella Sanz entre el público, que es la persona que más ha trabajado en la planificación de emergencias y de conservación en el Museo Nacional del Prado, haciendo un magnífico trabajo. Ahora voy a explicar buena parte de lo que voy a hablar ahora. Es trabajo de ella, bajo mi coordinación. Analizamos en primer lugar las colecciones, ¿vale? Todo esto lo tiene que hacer, digamos que es una metodología que entendemos que es buena y que es sistemática y se puede aplicar en muchas instituciones, tengan la naturaleza que tengan, ¿no? Sean archivos, sean bibliotecas, sean museos. Hemos analizado espacios, hemos analizado mobiliario, equipamiento museográfico, siempre entendiendo los daños que podían provenir de cada una de estas, de cada uno de estos factores. Y hemos analizado los riesgos que iban asociados a todas estas cuestiones. Hemos analizado nuestro edificio, hemos analizado sus materiales constructivos, hemos analizado la red de saneamiento, tanto de aguas limpias como de aguas fecales. Hemos analizado nuestra red de suministro eléctrico. Hemos analizado nuestros sistemas de climatización. ¿Por qué? Porque de todos y cada uno de estos elementos pueden provenir riesgos para la colección, ¿vale? Hemos analizado, también lo estáis viendo aquí, los contaminantes que hay en el exterior y en el interior del edificio. Hemos estudiado las condiciones de climatización de las salas. Y todo este análisis nos ha permitido tomar decisiones sobre el carácter adecuado o no de las zonas donde estábamos manteniendo nuestros bienes culturales y nos ha permitido ir adoptando medidas correctivas para evitar daños sobre los objetos, sobre los bienes culturales. Después de explicar que nuestra metodología, digamos, empezó no exactamente en una secuencia sistemática, sino que fue producto de un interés, de una preocupación de nuestro director adjunto, Gabriele Finaldi, hemos empezado a practicar una estrategia de redacción sistemática. En primer lugar, hay que pensar cómo se formatea, ¿no?, sobre el papel la información que necesitamos. Y así hemos tomado unas decisiones sobre los documentos que vamos a utilizar. Identificamos los documentos y también identificamos la zona a la que hace alusión cada una de las informaciones recopiladas, ¿no? En primer lugar, identificamos espacios, esta vez ya pensando en las emergencias, ¿vale? Antes hemos hablado de conservación preventiva y hemos hablado de riesgos cotidianos y aquí ya estamos hablando de emergencias. Hemos preparado planes de evacuación para todas nuestras colecciones. Como os he comentado al principio, nosotros partíamos de una realidad y es que contábamos con distintos edificios
eso, por un lado, nos complica la labor, pero por otro lado, nos la facilita cuando tenemos que hablar de planes de evacuación. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con evacuaciones internas, si existen sectorización de fuego entre edificios, nosotros sabemos que podemos, por ejemplo, llevar colecciones de un lugar a otro dentro de un edificio comunicado físicamente, y eso nos da una alternativa muy fácil y muy sencilla de evacuación. Y además, como tenemos edificios separados del edificio, del conjunto de edificios principal, podemos proponer una evacuación externa a un edificio que sigue bajo nuestro control, o sea, que a todos los efectos tendría consideración de movimiento interno de piezas. Esos espacios de almacenamiento provisional los hemos dimensionado en función de los espacios que pudieran sufrir la emergencia. No es lo mismo que la emergencia se produzca en nuestro almacén de escultura, escultura que en general es mármol no policromado, piezas de gran peso y piezas con menor peso, a que nuestra emergencia se produzca en una sala de exposiciones con cuadros de enorme formato. Entonces, en función de las piezas que iban a ser afectadas por la emergencia, hemos ido calculando el volumen, el cubicaje de los espacios que necesitábamos para evacuar las piezas. Y aquí veis en naranja, en el plano inferior, veis dibujado en naranja los espacios que en principio tenemos previstos utilizar como almacenes provisionales en el casón del Buen Retiro, cuando la evacuación tiene carácter externo. Lo mismo hemos hecho cuando la evacuación tiene carácter interno, reservando salas de exposiciones que podrían ser cortadas sin perjudicar. Siempre nosotros, como Museo Nacional del Prado, tenemos la intención de evitar interferir al mínimo posible con la actividad de la institución. O sea, si podemos evitar cerrar bibliotecas, si podemos evitar cerrar salas al público, lo hacemos, ¿vale? Entonces, todo nuestro plan de emergencias está pensado para, sin alterar la actividad del museo, la actividad de la institución, reservar estos espacios para el almacenamiento provisional de colecciones, ¿vale? Al final, hemos analizado riesgos por zonas, dando lugar a un número, digamos, un valor numérico que nos indica el peligro que puede existir en cada una de las zonas. Hemos hecho propuestas de minimización, hemos evaluado lo que nos costaría aplicarlas, las que costaban muy poco o no suponían costes se han aplicado inmediatamente, y las demás estamos reservando presupuesto para hacerlo en el futuro. Hemos elaborado nuestros listados jerarquizados de piezas para saber cuáles serían prioritarias en caso de evacuación. Ahora mismo, dentro del contexto que nos ha explicado Ángel Luis, ya estamos trabajando sobre cómo señalizar esas colecciones, intentando hacer propuestas que luego nos permitan, si es posible, compartir con otras instituciones hasta llegar al sistema que nos parezca mejor, teniendo en cuenta siempre la opinión de los agentes externos, ¿no? Especialmente de bomberos, ¿no? ¿Qué piezas tienen que estar marcadas? No las marcamos solo para evacuarlas, sino que también las marcamos, y entendemos que casi con mayor prevalencia, las marcamos para ser protegidas in situ, en gran proporción. Y ahora mismo estamos trabajando ya con... Estamos ya trabajando con propuestas concretas, porque nosotros, como Museo del Prado, estamos en constante innovación y constante mejora y remodelación de la exposición de las colecciones en salas. Cada vez que nosotros abrimos un proyecto nuevo para proteger nuestras colecciones, incorporamos todos estos principios de planificación de emergencias en nuestras soluciones técnicas. Aparentemente, desde fuera no se ve, pero por dentro el trabajo está hecho. Tenemos dos intenciones. Una, la de facilitar y acortar los tiempos de los procedimientos de evacuación de los objetos, que son obras maestras de la colección. Y, por otro lado, y paralelamente, proporcionar sistemas de protección in situ que permitan mantener las piezas protegidas frente a multitud de agentes en caso de emergencia. De manera que todos estos procedimientos, con la formación del personal que los va a ejecutar, nos permitan proteger las colecciones. Y, por último, me encanta mostrar esta foto porque es de apenas hace unos días, del día 12, en el que agentes externos que van a participar hoy en estas jornadas, representantes de instituciones culturales de distinto signo y mis compañeros del Museo Nacional del Prado, estamos todos juntos participando en la primera visita de coordinación con agentes externos para ver qué cuestiones son clave y son mínimas
para no fallar a la hora de enfocar la respuesta ante emergencias. Con esta foto y utilizando palabras de una compañera que se refería al incendio precisamente del Museo Nacional de Río, se acabó el llanto. Ahora es el momento de la alegría, de trabajar todos juntos para evitar daños sobre nuestros bienes culturales. Muchas gracias.